Estamos viendo que están todos montados. Dubai Sprint, esta yegua que ha conseguido una victoria en sus 16 salidas a pista, 6 de Arinsky, 7 de Arinsky. Se acaba de dar la salida, están los caballos ya sobre la pista, salida válida nos comunican. Intenta tomar la cabeza de carrera el número 6 de Darinsky con la monta del jinete Janacek. Vemos ahí el pupilo de la yegua de Cortiñal, que es el que toma el mando, seguido de Dagoberto. A continuación, junto a él se encuentra el número 7 de Cirilus y el resto de participantes, cerrando el número 4 de Dansico, ese pelotón. Sigue comandando el número 6 de Darinsky con la monta de Janacek. El segundo puesto para el número 2 de Dagoberto. La tercera posición para Cirilus. Cuarto puesto vemos a Porfín. Quinta posición por el exterior, intentando adelantar a Dubai Sprint. Pelotón bastante agrupado, pero sigue comandado por el número 6 de Darinsky, a tres cuerpos de distancia de Dagoberto. Un poquitito más atrás vemos a Burning Light, a Dubai Sprint y al número 7 de Cirilus ocupando esa tercera posición. Sigue comandando Darinsky, primer puesto. Segundo puesto para Dagoberto. Tercera posición para el número 7 de Cirilus. Cuarto puesto por el interior para Dubai Sprint. Intenta venir también por fuera el número 1 de Burning Light. Aguanta Darinsky con la monta de Janacek. Aguanta Darinsky con todo el caballo encima, muy seguro. Viene por los palos el número 2 de Dagoberto con Borja Fallos. Darinsky que aguanta, Borja Fallos que pasa. Atención a Cirilus por el exterior, Cirilus por el exterior, pero intenta aguantar todavía el pupilo de la cuadra Yeguada Cortiñal. Darinsky por el centro, muy fuerte Dagoberto. Vemos también cómo intenta venir Barin Light y también el número 5 de Dubai Sprint por el interior. Intenta venir ahora fuerte Dubai Sprint. Atención por el interior, también lo hace Barin Light. Cirilus por todo el exterior, atención a Cirilus que puede vencer. Aguanta Dubai Sprint, Cirilus por todo el exterior, Cirilus Dubai Sprint, Cirilus Dubai Sprint, Cirilus Dubai Sprint, Cirilus, 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 victoria para Cirilus. En ese orden provisional de llegada, el número 7 de Cirilus. Impresionante la lucha final que han mantenido estos caballos, el número 7 de Cirilus y el número 5 de Dubai Sprint en los últimos metros finales. Y excelente la monta del señor de Julián, que sería. Vemos imágenes de la repetición de esta segunda carrera de la tarde, premio La Caixa, sobre una distancia de 1.700 metros y 5.780 euros en premios. Una carrera muy disputada hasta el final, en el que ese orden provisional de llegada parece que ha sido para ese número 7 de Cirilus. De momento lo volvemos a confirmar, es orden provisional de llegada. En cuanto tengamos ese orden definitivo y ese ganador, nos iremos hasta el pado. Pero compañeros, estamos aquí en directo con una...